El día de hoy decidimos volver a este panteón, ya es que la cuarta, quinta vez que quinta venimos, vez. Pero el día de hoy venimos con un objetivo diferente, venimos a buscar pues más que nada brujería. Decidimos elegir este panteón porque es el que más, en el que más brujería hemos encontrado y porque es un lugar donde en su mayoría hay niños enterrados, entonces queremos, por decirlo así, limpiar un poco el ambiente de este lugar. Así es, amigos, inclusive en las últimas investigaciones que anduvimos aquí, Iván se topó con un monito de vudú, no sé si lo recuerdas. Sí. Entonces, este proyecto ya lo teníamos pensado, bueno, más bien Iván, que fue el que tuvo la idea de venir acá, y el otro sacatón que no quería, pero ya me animé, de venir a estar sacando la brujería que hay aquí del panteón. Entonces, pues finalmente se nos hizo ya concretar la idea de Iván, y pues aquí estamos, listos para empezar. Así es. Como les comento, este lugar es un lugar donde hay exceso de brujería y demasiada. De hecho, está entrando al panteón ya encontramos. Incluso aquí enfrente de nosotros ya empezamos a ver brujería. Mira, como les comentamos, ya aquí empezamos a encontrar gallinas muertas. Una gallina negra, hay huesos. No sabemos exactamente de qué tipo de hueso sea, o de animal, de persona. No sabemos. Incluso aquí se ve que hicieron algún tipo de algo, quemaron. Estos huesos delgaditos son los que me llaman la atención. Hay un cuchillo, mira. Miren, amigos. Me imagino que con este cuchillo por ahí le dieron un kilo a la gallina. Con lo que hacen aquí sus trabajos de brujería. ¿Se acuerdan de venir por ello? Vamos a poner la arriba de la cruz. Bueno, pues vamos a seguir adelante a ver si encontramos más brujería. Entonces vamos a continuar. En esta ocasión vamos a ir enfocados hacia el suelo, vamos a ir buscando cualquier cosa que parezca brujería, bolsas, frascos, cualquier cosa que nos pueda indicar que hay brujería. Me acuerdo cuando más vimos fue de aquel lado. Fue de aquel lado, ¿verdad? Sí. Vamos para aquí. Bueno, también para comentarles, ¿verdad?, que hoy nos apoya la comadre Rosa, que es la que nos anda llevando hoy un día. Nos gusta. Mira. Está vacía. Algo tenía de gallina, mira. Ahí está todo de gallina. Algo, me imagino que aquí trasladaron la gallina. Mira. Esta es una pata de un cabrito, Se me hace que esta es la que estaba la primera vez que venimos, ¿no? Sí que sí. Una pata de una cabra, algo así. De un borrego.
esa Coca-Cola. Tú. Parece Dorito, mira. Tiene algo adentro, ¿va? ¿Va a acercarlo? Algo tiene, quién sabe qué. Bueno, pues eso no es. Se sale. Te comentaba, Jorge, que hace dos años y medio aproximadamente se puso muy de moda esa práctica de ir a los panteones a buscar brujería. Esto no de grupos de investigación paranormal, sino de blogueros, youtubers que hacían bromas, se salieron de su de lo que ellos hacen y empezaron a hacer este tipo de videos porque eran muy populares y hacían muchas reproducciones y muchas vistas. Y empezaron a hacer más, a como que dice, a quemar a los que hacen este tipo de trabajo. Y empezaron a quemar a las personas que... Un bonito vudú. Miren, ahí como pueden ver, hay un monito de vudú. No es como el que encontramos la vez pasada, pero con cuidado porque tiene alfileres. Miren, ahí están los alfileres. Con mucho cuidado. Vamos a, ¿te parece si lo abrimos? A ver si tiene algo adentro. Sí. Que debe de tener algo adentro. En teoría. Tierra. Pues tiene tierra, no sé si de la misma aquí del panteón. En teoría debería tener una fotografía, algo adentro, pero no. No está. No está. Pues ahí está un agudo muy básico, muy. Pero muy casero. Muy casero se podría decir. Si le quitamos los alfileres. Pues me dan ganas, fíjate. Nomás con cuidado que no te vas a pinchar, por. Sí. Cabrón. Ahí incrustados. Miren, amigos, ahí están las, los dos alfileres y las agujas que trajo Iván del monito vudú. Vamos a seguir a ver qué más. Encontramos otro trabajo, lo que más es raro es que aquí arriba hay caracoles de la tumba, mira. Hay caracoles, no sé si sea algún tipo también de... Las tablas, mira. Cubrebocas. Aquí por lo que nos paramos fue esto de aquí, no sabemos si sea algún tipo de brujería, o sea, nomás un vaso que está enterrado. Pero puede ser que traiga algo adentro. Este es tan difícil sacarlo, está bien enterrado. No, es una veladora nada más, creo. Esto es más una veladora. ¿Una veladora? Sí, es nomás, esto es lo de lo que agarra la mecha. Pero lo curioso aquí son los caracoles. Los caracoles. Venga, vamos a continuar. Tiene un rosario, ¿no? Sí.
tomando mucha suquería que no alcanzamos a ver, pero... por la orilla, ¿qué más? Sí. Mira. Estaba envuelta en la bolsa. Estaba envuelta en la bolsa, sí. Ahí está. Miren, amigos. Es lo que les comentaba ahorita, que ahí está. Esto es un amarre. Otro muñeco vudú. Dice. Fotografía. No se alcanza a ver bien. Fotográfico. Pues mira, encontramos la. Primero. Crisóforo de la... ¿Qué? Esta es otra foto, pero... Sí, no es el trabajo. Con alguien más, ¿no? Es una mujer. Más que son varios trabajos, son diferentes trabajos. Que ya tienen tiempo aquí. Como que ella es la esposa. Vamos a ver cosas este asunto. Bueno, esta normal, no sé qué, le iba Fraile Crisósforo. Aquí no alcanzamos a distinguir, es una mujer. Pero acá no sabemos exactamente quién sea. Esta es Alejandra, pero no se distingue bien la foto. Otro muñeco. Se fue hecho con ropa, a lo mejor de la persona. No sé si lo podemos abrir, no tengo una navaja. Ropa interior esto, ¿eh? ¿Es ropa interior? Sí, es que sí. Es ropa interior de, imagino que alguna de ellas. Hay un frasco, no sé qué contenga. No sé. Solo es un líquido. No sé qué sea. ¿Cómo voy a arriesgar a abrirlo? Pues no. También es. Se está tirando. Así es, con líquido. Ay, que se huele. Bueno, no lo quería abrir. Huele como a... Ay, José Manuel. Pero bueno, mire, esto es el tipo de trabajo que vienen a hacer aquí al panteón, uno de tantos.
huele horrible, apesta esta cosa. Ahorita por el momento vamos a llevar las fotografías. Vamos a llevar este frasco que no, no se le sale nada. Y eso lo vamos a dejar ahí. Tratar de sacar todo esto de aquí. Bueno, vamos a continuar a ver qué estamos encontrando. Este tipo de tumbas es donde están los trabajos. Otro, pero es de igual, tiene líquido, tiene algo adentro. Papá, la ayuda, vamos a este sí tiene un amarre. Ahí está bien. El listón rojo. Imagino que esta es la fotografía. La mía se supone que es para de alguna manera endulzar la relación. Bueno, no traigo guantes. Aparte de este tipo. Lo voy a ensuciar. Thank you.
es un hueso. Como podemos ver, mire, ahí está el susodicho en brujería con una mujer. Me va pasando carro. Para las luces que te en la cabeza. Está, pues no sabemos si el amarre es de ella hacia él o de él hacia ella. Ahí está. ¿Usted no lo hace arriba? No, sí. Vamos a continuar. Sacan poca la orilla aquí. No sé si para aquí dentro del panteón o fue allá en el fraccionamiento de... Isaí Ornelas López, 1989-2001. Las gallinas muertas. Lo que no sé si los matan aquí o... Digo que aquí las han de sacrificar, ¿no? ¿Ya vieron que tienen cámaras? ¿Dónde? ¿En la esquina? ¿Vigilando para acá? Ah, por el estacionamiento. No está bien celular.
escucha. Dime otra vez. Creo que la última vez que venimos ya estaba aquí un poco más limpio, lo habían limpiado los dos lados. Ahorita ya tenemos si está todo quemado. No sabemos si es por brujería o simplemente por hacer la maldad. Creo que no es por hacer la maldad, no estoy seguro. Sí, porque no se ve que haya ningún tipo de... Mira. Un bonito vudú. Estoy lleno de aceite. Entonces ahora entiendo el filtro. Estoy lleno de aceite. Eso que es como sangre, ¿no? Es aceite. Es aceite, yo creo. Esta tumba fue donde me movieron la cámara. ¿Ves que viene? Que le eché harina. Ah, ok. Que se marché. Ya esta harina y no habían al principio, él tuve unas marcas por la pelota y la cámara estaba ahí. Y aquí fue donde la movió. ¿Una bolsa? ¿Se va? No ha hablado. Y esa está enterrada. Y es de gallina. Mira, Iván. ¿Tiene dentro uno? No.
pero como que está como negro, como habrá mucha sangre. No sé. ¿Se parece? Bueno amigos, creo que aquí finalizamos esta búsqueda de brujería, ya que no encontramos más. Lo que sí encontramos fue muchas gallinas sacrificadas, pero hay uno que otro amarre. Pero como le comentaba mi compañero Jorge, desde la última vez que venimos ya vimos un poco más limpio el panteón, como que limpiaron, hicieron ahí la limpieza y ya, pues sí hay un poquito menos de brujería. Así es amigos, lo que sí como comentaba, llevan mucha gallina sacrificada, inclusive osamentas, hay muchas osamentas, pero ahí encontramos una ampolleta vacía, al parecer como si hubiera traído algún tipo de líquido, sangre, no sé. Entonces pues ya, yo creo que con esto concluimos ahorita. Yo creo que luego lo vamos a dar otra vuelta.